Pese a que la gestión comenzó desde el año pasado, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jumapa espera que antes del 8 de junio el gobierno municipal firme como deudor solidario para ampliar la planta tratadora de aguas residuales con un monto de 339 millones de pesos y extender la concesión a la empresa Excelsa hasta el año 2038. De la manera en que se debe de expresar el acuerdo para manifestar el ayuntamiento del municipio, el apoyo como deudor solidario, ¿no?, para nuestro proyecto de la planta de tratamiento en su ampliación. Pues hoy tuvimos un muy buen avance, la verdad es de que prácticamente ya quedó cerrado. Estamos nada más ahora con una tarea pequeña, nada más de precisar algunos puntos relativos a hasta dónde llega la autorización del ayuntamiento y dónde quedan también autorizaciones del consejo directivo. En relación específicamente nada más a la firma del apoyo financiero.